chicos, sí, che, gracias, ahí están. Gracias. Pero no me parece, no me parece porque no? El invitado es Santiago. Yo también soy invitado. Tolerancia. Yo también soy invitado. Mire, yo también soy invitado. Ah, ¿verdad que Marcelo sí, también es invitado? Eso, no, eso, sí, eso, eso es juego. ¿Está invitado? Sí, sí, soy invitado. Presentador invitado. ¿Cómo así? Invitado. Presentador invitado. ¿Haciendo un trabajo acá? No. Todo bien. Nos vemos a las 5:45, ¿viste? Bueno, volvamos con Santiago. Yo no trabajo aquí, todavía. Bueno, ¿todavía si, es, no? Si es por voto, yo voto por Marcelo. ¿Voto por Marcelo? Sí. Debería el invitado dejar un voto. Bueno, vamos a poner una urna. Sí. Vote, y el... vote ya. En sí, este momento se abre la votación. Voten ya. Tienen 5 minutos para votar por Marcelo. No, ¿qué 5 minutos? Pero que Marcelo nos diga por qué hay que votar por él. O sea, hay que votar por mí. No, no, no. Mira, no voy a subir el IVA, por ejemplo. No va a subir el IVA. Voy a apoyar la buena gastronomía. Ay, ¿vas a apoyar la movida de Mónica? Uy, pero le va a hacer una barra. Santi, hablemos de la familia, porque la familia se ha crecido. Se creció, sí. Y todo esto, pero antes de hablar de la familia, vamos a ponerle un poquito de calor. Vamos a poner, gastronomía, por eso yo dije gastronomía. 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 Gastro, gástrico, nomía, nomía. Que no es mía. No es mía. O sea, la arepa que viene no es mía, es del invitado. Arepita. Arepita con queso. Arepita con queso, una maravilla. Esto es lo que yo llamo la gastronomía, ay, porque este momento no me va a dejar ni un pedacito de arepa. No, papi, para nada. Ustedes papi, sigan en lo suyo. Santi. ¿Cómo veo yo ahí? No, ¿sabes qué? Tengo una hambre. La arepa es difícil compartirla, ¿no? Sí, sí. Pero sí, te dieron dos. ¿Y con qué? Así sean dos o tres. Es papi, un buen hincha de Nacional siempre comparte. ¿De una? ¿Ah? Un buen hincha siempre comparte. Las copas. Llamame, ya que la libertad otra vez. El sale. No pierde una, ¿eh? Buen provecho, Santi. Sigamos aquí. ¿Y qué más? No, yo quería hablar de... No, es que la familia está muy linda. Sí, Matías, María, está Chichila. ¿Cuánto ya con Chichila? ¿Cuánto llevan de casados, Santiago? Uy, un montón. Sí. Pero es como si fueran 5 minutos. No, eso ha pasado. De casados llevamos 10. Juntos 15. Ajá. Juntos 15 y de conocernos 18. Wow. ¿Desde que estaban chiquitos? Claro, desde que llegué aquí, desde que tenía 18 años la conozco. Y ¿dónde la conociste? Yo la conocí estudiando donde junto con Alfonso Ortiz, ahí la conocí. Y pues me tocó alejarme un poco de ella porque pues ella me acosaba mucho. Es mentira, yo me sé la historia porque Chichila me la contó. Ella lo trataba mal y sí, por eso él se enamoró. Ella te trataba mal. Claro, ella me mandaba cartas y... Y cosas como de una, como una enamorada anónima, pero pues uno sabe quién era. Porque, y me tocó decirme, no, mira, para un momento porque no. Sí, sí, sí. Vamos, pero, vamos. Pero calma, logró, vamos, poco a poco logró atraparme y. ¿Ah? Y muy enamorada de ella, muy enamorada. ¿Era intensa? Sí. Sí, era muy intensa. Hubo que bajarle un poquito. A ver, ¿qué dice Chichila? Vamos no, a ver. Sí, la versión de ella. ¿Fótico de matrimonio antes? Toda la historia. A ver. ¿Foto? ¡Uy, no! ¿Qué? Mira cómo estábamos de jóvenes. Santi, ¿qué pasó? Es que uno a esa edad no piensa prácticamente. Uno se da un loco. Ay, tan bonito. Eso fue también allá, sí. Ay, ¿en dónde? No sé, pero es como para decir algo, pero en la foto. Esa es María. Ustedes recién nacida. Han tenido todas las historias del mundo. Hay una que me parece muy simpática. Después del éxito de Germán es el man, que esto fue una locura, el tema mediático, el asedio y todo esto. Ustedes viajan a Argentina como para decantarse un poquito. ¿Se quedaron indocumentados en Argentina? Sí. ¿Qué pasó? Porque, bueno, a Chichila le robaron el pasaporte. Entonces, en una calle ahí, ya no se dio cuenta, le robaron el pasaporte. De Chichila quedó sin pasaporte. Y en una de esas, después, entonces yo siempre andaba con el pasaporte por ahí en un bolsillito. Y un día me levanté y me tocaba comprar la leche. Me tocaba salir a comprar leche. Y yo dije, bueno, voy a comprar leche, mi amor. ¿Dónde está el mochito que yo me pongo? El pantalón. Mi amor, está en la lavadora. Ah, no. Bueno. Ah, pero ahí, ¿sabe usted? Había un pasaporte. El pasaporte estaba... ¿Qué? Ay, no. Y ahí quedó el pasaporte con la visa. Ay, no. Y nos quedamos los dos sin pasaporte. Y el único realmente que tenía documentos era mío. Que lo respaldaba, ¿no? Que lo respaldaba. Y nos quedamos así sin pasaporte los dos durante como un mes y medio, 2 meses. Pero se quedaron allá, estuvieron.
Felices. Uy, pasamos muy bueno. Pasamos muy rico. ¿Estás con bebé? ¿Cuánto tiene la bebé? María va a cumplir ya 10 en febrero. Cumple 10 meses. 10 meses, y Matías en febrero también cumple ya los 6 años. Ay, entonces esto se creció. Y en este momento, pues queríamos también felicitarte y darte el bravísimo porque te estamos viendo en Anónima. Me la veo. Yo también. Mi mamá de la B es fanática de la telenovela. Y ayer descubrimos que este muchacho tiene un problema psiquiátrico. Sí. ¿Qué pasa ahí? Maximiliano, claro, porque pues es una maravilla. Lo que está pasando con Anónima, igual que uno no, como que uno nunca hace cosas para. Pero uno no alcanza nunca a entender qué es lo que viene después de uno hacer una producción. Digamos que a veces va bien, a veces va mal, o no. Así que funciona, no funciona. Son cosas que no dependen de uno. Exacto. Pero cuando pasan cosas como con Anónima, que le está yendo muy bien, que la gente la está disfrutando, que poco a poco la gente se ha ido enganchando, pues es muy emocionante porque hacer Anónima para mí fue como un reto muy importante por el personaje, claro, por el género, ¿no? Porque se salía de lo que venía porque ya venía haciendo otra cosa, claro, por la historia. Y pues fue muy emocionante entender a Maximiliano Velandia y entender que era un tipo que tenía ciertos problemas a causa de un secuestro que tuvo y que lo llevó casi a perder pues su familia, porque le tocó separarse de su hija, de su esposa. Y bueno, ha sido un personaje muy complejo de hacer, pero muy divertido de hacerlo ahí en la producción. Y qué recordar a los policías, ¿no? Porque uno de chico siempre tuvo ese juego y uno jugaba al detective, etcétera, y ahí lo estás desarrollando. Pues claro, además que eso es casi que la esencia de uno poder hacer esto, es poder jugar a lo que uno... Jugar. La diferencia entre cuando uno era niño jugaba a lo de ahora es que cuando uno era niño no le importaba si lo estaban viendo o no, no le importaba conmover. Entonces ahora como actor uno dice, juega a ser policía, pero tiene la necesidad de que la gente se identifique con los personajes y puedan conmoverse con ellos. Sí, y esta semana hemos visto unas escenas... ¿Eróticas? Eróticas. Sí. No diría erótica, pero sí calentonas. Las escenas son muy malucas de hacer. ¿De verdad? Ay, sí. No, pero es venía que a poner dobles. Yo decía, pues es que Chichila y Verónica crecieron juntas, son amigas. O sea, eso me parece a mí como complicado un poco. Hay que hablar con ellas, que calmen las cosas. Que... Dime lo que me estabas diciendo. No, te estaba contando que es muy difícil hacer esas escenas, que es muy complicado, porque yo cuando voy a hacer una escena el día anterior no duermo, porque me parece como, no sé, como muy cómodo. Sí, como... Incluso con Chichila, creo que fue el año pasado, que hicimos una serie que llamaba La Tusa. Teníamos escenas de besos y todo eso, y igual seguía siendo como con 50 personas ahí mirando. Es raro. Y hubo una escena posterior a esa escena de la que estamos hablando, que fue donde hubo el beso y todo, que fue una escena muy interesante actoralmente. Inclusive muchos colegas la comentaron en las redes, porque era el post... Y ustedes se decían una cantidad de cosas que aparentemente no había pasado nada, que son dos adultos, por favor, que un beso, que un revolcón, eso no tiene nada de... Pero por dentro se sentía el enamoramiento. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo puede uno hablar una cosa, sentir otra, y que el espectador, en ese caso raso, como mi madre, como mi familia que ve la novela, lo sienta y lo proyecte en la escena? Pues creo que hace parte también del mismo ejercicio de Anónima, sobre todo de esta serie que tiene como, digamos, entre sus características que trata de verlo realmente, de mostrar cómo es cada uno sin esconder, es decir, el que es negro, el personaje que es, digamos, malo, también tiene sus cosas buenas, también tiene sus puntos bonitos, entonces eso lo hace más humano. Digamos que no se esconden tantas cosas de los personajes para el público sin hacerlo evidente. Entonces, lo que logra, digamos, una escena como estas o la mayoría que tiene Anónima es realmente decir lo que está en el texto, pero realmente mostrar todo lo que está pasando con el personaje sin ser evidentes, obviamente. Claro. Y eso, digamos que cuando el televidente ya viene enganchado con una serie, casi que empieza a entender al personaje, no necesita el actor mostrar lo que está pasando porque el televidente ya sabe lo que le está pasando a él. Y se le quita peso a la palabra dicha, porque la palabra decía una cosa, pero lo que se estaba sintiendo era completamente opuesto. Y porque ellos saben, porque si conocen la historia de Maximiliano, sí, o la historia de Victoria, saben que ahí está pasando algo, entonces ¿para qué tenemos que además hacérselos ver y sentir y decírselo? ¿No? Ellos saben.
es Virila. Y en este momento vienes a programarnos también, Burundanga Continúa. La vi. Sí, ah, estoy en Burundanga, ¿no? La vi, me divertí, me reí, estuve intrigado, dos horas intensas, además con un esfuerzo corporal y físico muy, muy importante. Ahí, mira, esto, ahí esto está, no, ahí está Burundanga. Oye, Yair más música, está concentrado, ¿no? Ah, él la preparó desde anoche, además, ¿no? ¿Cuál anoche me llamó a las 3 de la mañana, papi, ¿te parece? Y le dije, sí, ponela de serie. O sea, lo que uno le diga está, al disco. No, es maravilloso. Ahí estamos viendo el montaje de Burundanga. ¿Cuál es la historia, Santiago, para quienes no la han visto? Pero si la cuento no van. Ah, no, no, conté al principio, pero no va a contar al principio. Resulta sí. que son dos compañeras de apartamento que viven en un lugar en Barcelona. Una de ellas está embarazada, pero no está muy segura de su novio. No sabe si realmente él la ama o no. La otra compañera que trabaja en un hospital le dice, mire, ella muy segura le dice, mire, la burundanga en pequeñas dosis se llama la droga de la verdad. Claro. Entonces, usted se la da a él, él va a estar un poquito raro, ebrio, pero no le va a pasar nada malo. Y lo que usted le pregunte a él, él le va a decir sí, la verdad. Exactamente. Y ahí pasa de ¿Y todo. Y él cuenta ahí. Más de lo sí. que... Sí, muchísimo Dios. Más. Él cuenta muchísimo más y ya termina. Por saber una huevonadita, termina sabiendo un montón de cosas. Que no tenía por qué saber. No, el que busca, encuentra. Exactamente, interesante. Y al que le van a dar... Le guarda. Sí. Y más y, vale... Y al perro no lo capan... Dos veces. ¿Y Cali es campeón? Dos veces. Perro viejo. 15 ya. Bueno, ¿cómo queda hoy? ¿Cómo queda hoy el partido? ¿Cómo queda hoy el partido? El partido hoy gana el Deportivo Cali 2-0. ¿Cómo queda hoy el partido? El partido queda 1-1. ¿1-1? Sí, 1-1. No sé, Cali es un muy buen equipo. Ya, eso es lo que yo llamo un texto y un subtexto. O sea, él se burla de mí y me hace creer que está conmigo. No, y Nacional, todas las copas que ha ganado, las ganó legalmente. Sí, claro. Por supuesto. Sin dinero sucio. No. Para nada. Mira, el Deportivo Cali es de los pocos equipos que nunca ha recibido un solo peso del narcotráfico. Del contrabando, un poquito. Bueno, entonces seguimos con más noticias. Está caliente esto. Ahora, más cuenta chistes. Todo. Entonces, ¿a qué? ¿Ah? ¿Qué está insinuando? No. Está insinuando. No. Papi, ¿cómo vas a comparar un licor adulterado con...? No, no, eso no puede comparar. Tranquilos, tranquilos, ya. Es que, el fútbol, nosotros no podemos ver el fútbol así. No. Nosotros vemos el fútbol de otra manera, nosotros es una pasión, nosotros... Es por divertirnos. Es por Seguramente habrá negocios turbios como en cualquier parte. Regalos, yo necesito ver esa cobija verde. Verde tiene porque, que ser. Claro, verde por todo lado, ¿no? Pero claro, como yo soy daltónico, ustedes se dicen. Bravísimo. Ay, qué lindo, gracias. Y para el cuellito, cuando te den tortícolis, cuando el Cali te meta tres goles hoy, entonces te vas a acordar de mí. Ahí te la pone para que descanses. Con la cuerda de Marcelo. Sí. Bravísimo para Santiago. Gracias. Creo que te nos quedas para que un ratito vamos a jugar ahora. Ah, no, ya he terminado. Ahorita jugamos unas cositas. Espérate, ya montamos. ¿No leíste la letra pequeña? No, no he terminado. ¿No leíste la letra pequeña? Sí, o sea, ¿tú hay más? Tienes que jugar. Pero venga, pero no hay más cosas para contar. Pero vamos a jugar. ¿Qué vamos a jugar? Qué mala mi esposa. Dale, que me demoro. Decirle que aguante los frijoles. Mi amor, no, que me demoran acá. Pero voy con cobija. Pero llevo una cobija y una huevona ahí en el cuello ahí.